Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Nueve Noticias. Qué bueno que ya me acompañen este martes 2 de septiembre del 2015. El día de hoy lo iniciamos con una lluvia intensa por la mañana y sin embargo en estos momentos se siente un poquito de calor. Continúa el clima nublado, pero de eso estaremos hablando más adelante. Como siempre, agradecerle a usted y también a mi compañero Israel Tlayoa, que hace posible que ese noticiero llegue hasta sus hogares. Ahora vayamos a conocer el santoral del día. El día de hoy felicitamos a las personas que llevan por nombre Antolín y Concordio. También a las personas que están cumpliendo años, les deseamos un feliz cumpleaños y que se la pasen muy lindo en este día. Vayamos a conocer cómo se cotizó el dólar el día de hoy en los bancos del Distrito Federal. Este miércoles el precio del dólar en México llega a los 17.16 pesos a la venta y se compra por un mínimo de 16.23 pesos. Este miércoles el precio del dólar en los bancos del DF alcanzó ese precio, en tanto el euro se vende hasta 19.25 pesos a la venta, con una baja de 17 centavos comparado con la víspera, mientras que el yen se vende en un máximo de 0.143 pesos. De acuerdo con Banco Base, la apreciación de la moneda mexicana podría llevar el tipo de cambio a un nivel de 16.70 pesos por dólar, aunque no descarta el riesgo de nuevas pérdidas hasta el cierre de la semana con los datos de la nómina no agrícola. El Banco de México informa en el Diario Oficial de la Federación que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país es de 16.8692 pesos. De igual manera, el Instituto Central mantiene la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días en 3.3350%, mientras que a 91 días la coloca en 3.3648%, que significa un avance de 0.0073 puntos porcentuales. Y de manera oficial iniciamos con los festejos patrios y es por eso que se llevó a cabo el izamiento de bandera en el Boulevard Rafael Moreno Valle. La ceremonia transcurrió de la siguiente forma. Autoridades municipales y educativas, encabezadas por el alcalde José Luis Galeas Iberra, iniciaron los festejos del mes patrio con el izamiento de bandera monumental en el asta ubicada sobre el Boulevard Doctor y General Rafael Moreno Valle. Posteriormente, a la entonación del himno nacional mexicano y el himno del Estado de Puebla, Félix Castillo Sánchez, regidor de Educación, Juventud y Deporte, reafirmó que este mes de la patria nos permite evocar los eventos históricos que generaron cambios sociales, económicos, políticos y culturales en nuestro país, y eso debe motivar a todos los ciudadanos a elevar su espíritu cívico. Corresponde a las actuales generaciones elevar la calidad de vida, participar como sociedad en la construcción de un México de personas exitosas y de construir con acciones positivas la mejor de las naciones en el contexto mundial. Cabe destacar que este año se cumplirán 205 años de que el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado de destacados caudillos como Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Ignacio Allende, Vicente Guerrero y mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, lucharon y enfrentaron su vida para heredarnos un país con libertad e independencia. Se informó en Nueve Noticias. Y es por todos estos festejos que Protección Civil ya está listo para trabajar en las fiestas patrias, pero ellos no lo van a hacer solo, lo van a hacer en cooperación con otras áreas de ayuntamiento. Esa es la información. Ya se tiene todo listo para trabajar durante las fiestas patrias y el Atrizcayotontli por parte del Departamento de Protección Civil en temas de prevención de accidentes con fuegos pirotécnicos y cualquier percance. Así lo dio a conocer Enrique Calderón, jefe de Protección Civil y Bomberos de Atlixco. Ya estamos en los preparativos, en lo que es toda la logística de la operatividad, lo que nos compete a nosotros para el tema de fiestas patrias, el Atlixcayo, el Atlixcayotontli. Y bueno, estamos con toda la actitud y toda la disposición, digo, para
como siempre, para verificar que se cuente con las medidas de seguridad, ¿no?, en estos eventos. Con respecto a Fiestas Patrias, ¿ya se ha tenido un acercamiento con todas las áreas encargadas o que tendrán alguna participación antes o durante el festejo? De hecho, ya hemos tenido pláticas con las diferentes áreas del ayuntamiento que están involucradas en lo que es Fiestas Patrias. Ya se está ahorita aterrizando lo que es la logística, y bueno, también tenemos el día de protección civil, que son los 30 años del sismo del 85, ¿no? Asimismo, Ignacio Calderón comentó que se realizará un magno simulacro en escuelas y comercios del municipio en conmemoración a los 30 años del sismo de 1985 en la Ciudad de México, actividad programada para el próximo 30 de septiembre. Mira, aquí en el municipio ya tuvimos un acercamiento. Vamos a realizar un simulacro de sismo en la Plaza Atlixco y Bodega Aurrera. Entonces es el simulacro que nosotros tenemos previsto. Ya tuvimos plática con la administración de la plaza y bueno, estamos afinando los detalles para tener un buen simulacro. Van a participar las escuelas, va a estar Protección Civil de la SEDE, estamos en coordinación con ellos para que también de manera simultánea se realicen estos simulacros. Las escuelas privadas también van a participar y bueno, y esperamos que bueno, todo sea un beneficio para que la comunidad, los estudiantes sepan qué hacer en caso de algún siniestro de esta magnitud. Información de Isaac Nuevo, para 9 Noticias. El Papa Francisco anunció este martes que los sacerdotes de todo el mundo podrán conceder durante el año del jubileo el perdón a las mujeres que hayan abortado y a quienes lo hayan facilitado, un pecado que considera un drama injusto y una derrota. La decisión del Papa Francisco de permitir que sacerdotes comunes absuelvan a las mujeres que se arrepientan en confesión por haber abortado fue mayoritariamente bien recibida en la región, incluso en países como Argentina, donde muchos sacerdotes ya practican la medida, y en Chile, donde el aborto está penalizado. La disposición de Francisco regirá durante el año de misericordia, entre el 8 de diciembre del 2015 y hasta fines de noviembre del 2016. La jubilada argentina Silvia Laguzzi, de 72 años, saludó la decisión del Papa. ¿Por qué no van a perdonar eso? Refiriéndose al aborto. ¿Todos los sacerdotes, si todos los pecados son perdonables?, se preguntó. Yo aborté una vez, tenía 25 años, fue un montón de cosas que se juntaron. Me arrepentí, soy católica, y en ese entonces un sacerdote común me perdonó. Laguzzi aludió a la práctica de algunos curas argentinos de anticiparse a la decisión anunciada el martes por Francisco y perdonar a las mujeres arrepentidas por haber abortado. De situaciones problemáticas que nuestras familias... 8 personas murieron, entre ellas 2 niños, en un incendio en un edificio de viviendas del popular barrio de la Goutte-d'Or en París, según las informaciones ofrecidas por las autoridades, que bajaran la posibilidad de un acto criminal. Pero la Fiscalía de París dijo a la AFP haber encargado la investigación a la Brigada Criminal de la Policía Judicial Parisina, una decisión que significa que la principal sospecha es que se trata de una acción criminal. En el inmueble se iniciaron 2 fuegos con 2 horas de intervalo, por lo que hubo 2 intervenciones diferentes en la misma dirección. A las 2:23 horas y a las 4:30 de la madrugada, indicó un portavoz de los bomberos de París, Gabriel Plus. Entre los 8 muertos, 2 personas perdieron la vida tras saltar por la ventana y el resto intoxicadas, según los bomberos. 2 niños figuran entre víctimas mortales, indicó una fuente cercana a la investigación. El fuego se declaró en la planta baja antes de propagarse por la escalera del inmueble. Más de 100 de bomberos intervinieron para controlar el incendio. Recuerde que tenemos diferentes vías de comunicación para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Una de ellas es a través del Twitter y de Facebook. Twitter, @9noticias, Facebook, 9noticias Atlixco. Apunte bien nuestro número de teléfono, que es el 2226-610457. Vamos a un corte y regresamos con más información. Base Central de Transporte Terrestre, MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad, taxis, urban y camionetas para fletes, seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre, MG.
Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Estimado suscriptor, ahora que cuentas con tu cuponera del ahorro, no dejes de usarla y disfruta de vales de reconexión, suscripciones, canales y meses gratis. Descubre más servicios y descuentos en tu cuponera del ahorro. Si tienes alguna duda sobre cómo usarla, llama a los teléfonos de oficina al 44-660-40 y 44-660-64. Recuerda, Teleweb sí te conecta. No gastes más. Este es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb. En tu recibo, cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos: tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y, lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Junio es el mes del medio ambiente y el SWAPAMA genera acciones para ser amigable con el planeta. En las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales Cantarranas, entregamos equipo para traslado de agua tratada no apta para consumo humano, logrando así una mayor conservación de agua potable para su uso. Estamos justamente siendo testigos de la puesta en operación de esta pipa, que está pintada de color morado, que identifica la utilización de agua tratada. Atlixco está en la línea morada apoyando acciones sustentables en materia ambiental en favor de la ciudad. SWAPAMA. Veracidad. En rueda de prensa se anuncia Feria del Asesino. Profesionalismo. La Cruzada contra el Hambre reporta 4.000 personas en situaciones de pobreza extrema. Información oportuna en 9 noticias de la tarde. Acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde y entérate de toda la información que se genera en Atlixco y la región, solo aquí en 9 noticias de la tarde. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, y ahora vamos a platicar de un tema que está en este momento sonando muy fuerte. Es algo que está aquejando a toda la comunidad, en especial a todas las féminas, y es que, como usted bien lo sabe, aquí en este espacio informativo dimos a conocer hace algunos días la desaparición de una joven mujer embarazada de nombre Paulina Camargo Limón. El novio estaba detenido en calidad de sospechoso, pero resulta que confesó que él la mató después de haberla engañado, la subió a un taxi, la llevó hasta su hogar y ahí, en cooperación al parecer de un amigo, la mató, la arrojó también a un contenedor de basura y ahorita están buscándola. Pues en base a todo esto y a más casos que están ocurriendo en todo el estado, y no solamente en el estado, en todo el país, se va a llevar a cabo en Atlixco una plática en el campus de la UAP, y es que resulta que va a participar el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos para aportar cifras exactas, y bueno, realmente ese es un tema muy grave. Vamos con la información. Un total de 164 feminicidios y un número aún incontable de desapariciones de mujeres son los datos reportados del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, organismo que este jueves 3 de septiembre a las 11 de la mañana llevará a cabo un conversatorio en las instalaciones del campus UAP Atlixco, informó la catedrática Fabiola Esquivel Alcántar. El feminicidio, ¿qué es? Es el asesinato de mujeres de manera violenta, generalmente cometido por varones, y en este caso pues se presenta toda esta información que se llevará a cabo el día jueves a las 11 de la mañana acá en el campus, que contaremos también con la participación del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos del Estado de Puebla. Este estará acompañándonos su directora, donde nos mostrarán información que ellos han recabado a lo largo de 4 años dándole seguimiento a este tipo de asesinatos de mujeres de manera violenta, y pues bueno, también se complementará con una plática, como ya dijimos, es un conversatorio, una plática que tendremos sobre dudas, qué es lo que lo motiva, qué señales de violencia
previa podemos detectar que a veces de manera desafortunada y lamentable desencadenan en este tipo de asesinatos de mujeres, ¿no? Y pues bueno, todo esto viene al caso, sobre todo porque ahorita se encuentra muy sensibilizada la población por el caso de Pau, de este, el caso de esta chica que acaba de ser, por parte de su novio, que confesó que la había asesinado de manera pues violenta cuando ella tenía aproximadamente 5 o 4 meses de embarazo, ¿no? Esquivel Alcántar recordó que es el feminicidio. Miren, no, esto tiene una historia, ¿no? O sea, los asesinatos de mujeres de manera violenta se han dado desde la historia, vamos a decir, de la humanidad, ¿no? También en la época, vamos a decir, de la colonia hubo, pero a partir de, sobre todo, de los asesinatos de mujeres, usted recordará y su radio escucha recordará, de los asesinatos de mujeres llamados las muertas de Juárez, ¿no? De todas estas chicas que aparecían en la frontera, desde ahí se les vio y se les nombró como feminicidios. Desde 1994 comienza este fenómeno en la frontera a visibilizarse. No quiere decir esto que no haya existido este fenómeno en otras partes de los estados de la República. Sin embargo, fue con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez donde toda esta, vamos a decir, ola de violencia, en este caso feminicida, empezó a visibilizarse en otras partes de la República, ¿no? Ahorita tenemos, por ejemplo, el Estado de México, que es uno de los mayores estados con índices de feminicidio, Puebla también, estados como Guanajuato, y bueno, párenme de contar, varios estados están en esa situación. De hecho, hay medidas que se toman, que se llaman alertas de género, cuando en un espacio, en un territorio de la República, suceden este tipo de cosas de manera reiterada, o sea que aparecen varios casos de mujeres asesinadas. Entonces se toman estas medidas, se hace una alerta de género, se solicita la alerta de género al gobierno federal para que en ese territorio interceda y se haga toda una cobertura, vamos a decir, integral, no solo de seguridad, sino también que tiene que ver con cuestiones de salud, servicios públicos, para dar esa cobertura y que eso disminuya las posibilidades de que se cometan feminicidios. ¿Qué es lo que ha ocasionado y por qué en estas situaciones actuales se están presentando de este modo, vamos a decir, tan reiterado? Uno de ellos, pues obviamente, es la cultura, ¿no? En la cultura en la que vivimos, de que las mujeres desafortunadamente somos un grupo altamente vulnerable, no solo por el hecho de ser mujeres, sino también el hecho de ser mujeres dentro de la jerarquía de cómo se clasifica o se distribuye el poder en esta sociedad, sino también mujeres que tienen y que las cruzan cuestiones de clase, pobres, indígenas, discapacitadas. Entonces, todas esas situaciones ponen a las mujeres en una situación de vulnerabilidad que las hacen lamentablemente blanco fácil para hombres violentos que deciden en un momento dado poseerlas más allá de una situación, vamos a decir, de relación, porque los feminicidios no solo se cometen por la pareja, exparejas, ¿no? Que es lo más reiterado y que son los casos que se nos han presentado que tenemos de manera cercana, sino también puede ser personas que no conozcan a las víctimas, ¿no? Comentó que los feminicidios se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, aunque se les empezó a denominar feminicidios a partir de las muertas de Juárez. Bueno, esto es un tipo de feminicidio con esas características específicas, ¿no? Entonces, hay varios tipos de feminicidio. Aquí se está presentando, pues, un tipo de feminicidio muy particular que tiene que ver precisamente con que ellas decidieron sobre su cuerpo y decidieron conservar al producto de esa relación que tenían, porque recordemos, esta chica última que se nos muestra pues su lamentable caso, anteriormente tuvo dos. Ustedes recordarán que estuvo Iraís, una chica también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que el novio también estaba embarazada, el novio decide citarla, ya habían terminado, no quería ser responsable del hijo que había conseguido con ella, la cita, la asesina, la guarda en unas maletas y también estirada en un basurero. La otra chica, Carla, recordemos también, la cita, la expareja, tampoco se quería ser responsable del producto de la concepción,
y a ella la encontramos en el Distrito Federal, ahí por el Estado de México, también abandonada en un lote o en un lugar pues descampado, ¿no? Entonces, esta situación tiene que ver precisamente con la falta de responsabilidad y el poder que tuvieron este tipo de hombres sobre que ellos decidieron tener el producto de la concepción, y ellos querían decidir más allá de lo que les competía, ¿no? Entonces, el cuerpo de las mujeres como un territorio, ¿no?, que puedo poseer, que puedo conquistar a la fuerza también, ¿no? Dijo que incluso por este motivo han surgido las alertas de género para disminuir las posibilidades de muerte en una mujer. Pues mire, el fenómeno es muy complejo. Buscar una sola causa para decir por qué fueron asesinadas estas chicas en particular sería una tarea titánica. Lo que podemos decir en la actualidad es que son varias causas, no solo una causa por la cual los hombres, en este caso, deciden asesinar de manera violenta a este tipo de mujeres. Yo podría decir que a lo mejor especular respecto a que ellas estaban embarazadas y ellos tenían un vínculo afectivo con ellas y decidieron romper porque ellas decidieron. Yo creo que la falta de o la cultura de la irresponsabilidad y de no tener una paternidad pues responsable, ¿no? Eso tiene que ver sobre todo, y el poder sobre todo aquí tiene algo bien fundamental, el poder de decir: ella era mi exnovia, ella está tomando unas decisiones que en las cuales yo no estoy de acuerdo, yo voy a someter a la fuerza, aunque tenga que terminar con su vida, para que se haga lo que yo deseo. La catedrática también apuntó algunas de las causas del feminicidio, que se dan por relaciones de poder. No me quiero hacer cargo del producto, pero entonces tampoco me quiero hacer cargo de ella. Entonces, el feminicidio en estos casos es también un acto de rapiña, ¿no? De decir, te voy a despojar de la vida, te voy a despojar del producto, o sea, de la esperanza de vida que estas muchachas habían conseguido cuando decidieron tener o continuar con el embarazo, ¿no? Entonces, el feminicidio también, ese tipo de asesinatos, se ve y es un acto de rapiña. Pero también aquí hay que tener cuidado, ¿no? Los medios de comunicación y el tratamiento que le dan a este tipo de pues hechos lamentables, ¿no? Yo también creo que los medios de comunicación deben de hacerse o de tener responsabilidad cuando vemos o ven este tipo de noticias o de coberturas, precisamente para vincular y sensibilizar a la población de que este es un fenómeno muy delicado, de que estas muertes de mujeres pueden ser evitables, y no hacer de esto un espectáculo mediático donde, en lugar de crear empatía y sensibilidad hacia las mujeres, estemos creando todo lo contrario. ¿Por qué lo digo? Porque he visto algunas entrevistas que le han hecho algunas mujeres que opinan sobre el tema, que investigan sobre el tema, y es muy fácil decir, pues, ¿quiénes son las que educan a estos hombres violentos? Entonces se van inmediatamente a la figura de la madre, de la mujer. Entonces, están de cierta manera reproduciendo y están culpando a las propias mujeres de nuestro propio destino, pues son las mujeres las que crían y dicen falsamente a estos machos. No, la familia y las mujeres no solo crían y reproducen la cultura, están las instituciones, están los medios de comunicación, están las escuelas, está la religión. Todo eso hace que se produzcan este tipo de desigualdades donde un género respecto a otro género, el género masculino respecto al femenino, se crea superior, y entonces los feminicidios o la violencia contra las mujeres sea un modo de mostrarle a los demás, a la sociedad, como un mensaje de quienes tienen el poder en esta sociedad, ¿no? Apuntó que existen varios tipos de feminicidio. Uno de ellos es aquel en donde la pareja decide quitarle la vida a la novia al no querer hacerse responsable del embarazo de su pareja, la que tiene que ver con la falta de responsabilidad y el querer decidir más allá de lo que es la vida de la mujer. Por eso es que el fenómeno es tan complejo como para determinar cuáles son las causas que lo provocan, aunque es un acto de rapiña. Mencionó que es indispensable que los medios de comunicación sensibilicen a la población y no hacer de estos temas un espectáculo mediático y en donde se culpe a la mujer de formar a este tipo de machos.
Criticó que uno de los factores que impiden que se haga una investigación sobre las mujeres es el retraso y la especulación que hacen los ministerios públicos cuando no levantan de inmediato las denuncias por desaparición hasta después de las 72 horas. Mire, ahorita tengo el dato concreto que son aproximadamente 164 feminicidios en 4 años. En 4 años se lleva eso, lo tiene reportado el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos. Es una información que ellos y ellas están generando de manera constante. Y bueno, ese es más o menos el estimado. El estimado de desaparecidas, pues, es un poco, podríamos decir, es una cifra, pues, blanda. ¿A qué me refiero con esto? De que hay muchas desapariciones que lamentablemente, y aquí tiene que verlo también la Procuración de Justicia, al momento en que se va y se pone una denuncia, averiguaciones previas a los ministerios públicos de una joven desaparecida, también los ministerios públicos, desafortunadamente, el sistema de Procuración de Justicia en nuestro estado, dicen y dan las famosas 72 horas. Después de 72 horas, venga y entonces sí comenzamos la búsqueda, cuando debería ser en ese momento preciso donde se va a poner la denuncia. ¿Por qué? Porque ellos también tienen como operadores, vamos a decir, del derecho, ciertos prejuicios y estereotipos. Señora, espérese, de seguro se fue con el novio. ¿Dónde andaba? De seguro anda en una fiesta, señora. Entonces, de manera, vamos a decir, consciente, están reproduciendo ese discurso que lamentablemente genera este tipo de actos de asesinato contra las mujeres. Esa creación y esa especulación sobre, pues, es mujer, esta joven se está desaparecida, espera esas 72 horas, se fue con el novio, anda en una fiesta, usted no la conoce, a veces en la casa se portan de una manera y fuera de otra, y entonces no levantan o no, más bien desaniman a continuar con ese tipo de averiguaciones. Y eso es el pan de todos los días, lamentablemente, en todos los estados, ¿no? Información de Eduardo Pérez Cardines, para 9 Noticias. Sin duda un tema muy importante y también muy complejo que vale la pena estudiar, vale la pena conocer más a fondo acerca de este tema, así es que esto se va a estar platicando en el campus de la UAP Atlixco. Es muy importante también recalcar que todo esto viene desde la educación de pequeños, el entorno en el que nos desarrollamos, lo que vemos tanto de papá como de mamá, así es que usted puede hacer una gran diferencia. Y ahora cambiamos de tema drásticamente y es que la Casa de la Ciencia está ofreciendo talleres gratuitos para despertar el instinto de investigación en los pequeñitos. Veamos de qué se trata. Difundir y despertar el interés creativo en los menores de edad es el objetivo de los cursos de talleres denominados Baños de la Ciencia, puestos en marcha en la Casa de la Ciencia por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y el Instituto Universitario de Puebla. Habla al respecto la profesora Anel Paredes, investigadora e integrante del Consejo Nacional de Ciencia. Son los talleres de ciencia, es una vez al mes, tenemos varias sedes en varios sitios, en el estado de Puebla y en otros estados, y es una actividad dirigida a niños. En la Casa de la Ciencia, la sede, estamos ya arrancando el segundo ciclo de talleres, y pues hay todo un calendario de una actividad por mes. Apenas el fin de semana pasado arrancamos con un taller que es construir un reloj solar. Esto porque estamos convocando a todos los niños a que localicen algún reloj solar en su comunidad, ¿no? Pues los hay en las fuentes, en los edificios, en las casas, iglesias. Entonces deben tomarse una fotografía con este reloj y mandar su fotografía a una página, ¿no? Porque esto se está convocando junto con Conacult a través de Alas y Raíces. Y así, y cada mes se van a ofrecer talleres de distintos temas. La académica y científica dijo que esta actividad, que es gratuita, está dirigida a los niños de 7 a 12 años de edad. Es de niños de 7 a 12 años. Es una actividad gratuita y, bueno, Casa de la Ciencia, el Museo Casa de la Ciencia en Atlixco, es sede de este programa. Asimismo, dio a conocer el calendario de los cursos programados para los siguientes meses. Cada mes se va a haber uno. Por ejemplo, te decía ahorita, el 29 de agosto fue el de Construyendo un Reloj Solar. Luego, el 26 de septiembre, tenemos electricidad sin cables, con gente de la URLA y de
de la IEEE. Luego el 24 de octubre tenemos De la Imagen a la Palabra, que es una sesión de lectura y libros para imaginar en el Consejo Popular de Lectura. El 14 de noviembre, Vida Fuera de la Tierra, con Emanuel Bolaños Bautista, del CREC de ALC. Y el 19 de diciembre, ¿De qué color son las cosas?, con la doctora Juana Medina, de INAOE. Entonces, esto va a ocurrir solo en la Casa de la Ciencia de Atlixco. Te decía que tenemos distintas sedes, pero más bien la invitación pues es para la comunidad de Atlixco, ¿no? Recordó que estas actividades tienen la finalidad de difundir la ciencia, la cual es importante y útil para sus vidas. El objetivo, pues, normalmente es el mismo en muchas de nuestras actividades, es pues tratar de que hacer llegar la ciencia, la lectura en este caso, a todo público. Y en este, con este programa, pues específicamente con los niños, es muy muy importante que ellos vean que la ciencia es importante, que es útil, es aplicable para sus vidas, que les permite entender cómo funciona todo lo que les rodea, ¿no? Es parte de pues este derecho a la cultura y al conocimiento, lo que estamos tratando de hacer. Pero por otro lado, pues también es a lo mejor sembrar alguna semillita, y por qué no que alguno de los niños en un futuro se interese en alguna carrera científica, ¿no? Que tanta falta hace. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Para abrir más espacios e incorporar a un mayor número de jóvenes en el nivel de educación superior, el Honorable Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aprobó por mayoría de votos el proyecto de ampliación de matrícula del proceso de admisión 2015, que permitirá que 2.080 jóvenes ingresen en enero del 2016 en 28 programas de licenciatura. Al presentar dicho proyecto durante la cuarta sesión ordinaria del máximo órgano de gobierno de la institución, el rector Alfonso Esparza Ortiz precisó que no se trata de una nueva convocatoria, sino de brindar más oportunidades a los jóvenes, aquellos aspirantes que en el proceso de admisión 2015 obtuvieron puntaje aprobatorio, pero debido a los cupos de los programas, no lograron ingresar en agosto de este año. El desafío no se limita en recibir más estudiantes, sino asegurar un proceso educativo que permita una formación pertinente al mayor número de jóvenes aceptados. Ampliar la cobertura implica también mejorar la infraestructura académica, actualizar los planes y programas para una adecuada flexibilidad sin afectar la calidad, a la vez de asegurar a los estudiantes una mayor cantidad de proyectos de impacto social, líneas de investigación, programas de atención a problemas de la comunidad y solución de problemas productivos que les permitan complementar su aprendizaje, aseguró. De los 240 feminicidios que se contabilizan en territorio poblano durante los últimos 5 años, solo 7 cuentan con averiguación previa y existe un único caso que tiene sentencia por dicho delito, situación que obliga a una alerta de género estatal ante el escenario de agresión y violencia hacia las mujeres, de acuerdo con datos de la Universidad Iberoamericana. Lo anterior, pues la responsable del programa de violencia social y género de dicha casa de estudios, Lourdes Pérez Oseguera, informó que durante el primer semestre de 2015 suman 30 casos, estadística que reflejan que el machismo sigue vigente y la mujer es catalogada como ciudadano de segunda. Posterior a la conferencia de prensa del rector de dicha casa de estudios, Fernández Font, luego de dictar su segundo informe de labores al frente de la institución educativa, la investigadora confirmó lo pronunciado por el académico al señalar que la violencia es estructural y existe en represión hacia los derechos humanos. Asimismo, Fernández Font señaló que casos como el de la estudiante Paulina Camargo reflejan a la sociedad y a la falta de educación, por lo cual es importante conocer la raíz de este problema, el motivo de estas agresiones, la situación que enfrenta el sistema político y el Estado de Derecho, así como la impartición de justicia. Cuestionada por los medios de comunicación, Pérez Oseguera señaló que mientras el gobierno estatal contabiliza 14 feminicidios, la Ibero suma 240 casos, donde se debe considerar la hazaña de la agresión contra las víctimas, lo cual revela el daño que se le hace a una persona por ser mujer. Y aún las que se han encontrado sin vida no han recibido justicia.
Vamos a una pausa comercial, tenemos más información para usted, no se vaya, regresamos. Base Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad, taxis, urban y camionetas para fletes, seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre MG. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Y descuentos en tu cuponera del ahorro. Si tienes alguna duda sobre cómo usarla, llama a los teléfonos de oficina al 44-660-40 y 44-660-64. Recuerda, Teleweb sí te conecta. 5 encuentras una fuga de agua, que reportar. En Suapama cuidamos el agua. Si ves en la calle o en tu medidor una fuga de agua, repórtala inmediatamente al 44-566-20. Recuerda 44-566-20. Continuamos con más información. Este 13 de septiembre, que ya se acerca, ya está muy próximo, es el último día para que se puedan inscribir al torneo de barrios. Si usted tiene un equipo de fútbol, no espere más, inscríbase y participe en esta justa deportiva. Vamos con la información completa. Buena aceptación ha tenido el torneo de barrios por parte de los equipos de fútbol locales y el problema que más aqueja es otorgar la documentación completa para obtener un espacio en el torneo próximo a realizarse, en el que podrán participar equipos varoniles y femeniles. Lo único que nos comentaban las personas que se están inscribiendo o que están inscribiendo a los equipos es que les está costando un poquito cumplir con la documentación, ya que estamos en pleno inicio de clases, pero vamos muy bien. Afortunadamente, a partir del día de mañana ya se verán reflejados los números de equipos hasta el día lunes. Hugo Martínez, director de deporte en Atlixco, comentó que la fecha límite para poder inscribirse al torneo es este jueves 3 de septiembre, por lo que quien desee participar debe apresurarse al realizar su trámite. Y bueno, decirles a todos que tenemos hasta el 3 de septiembre para inscribirnos y que no se queden sin participar en este gran torneo de fútbol que lo organiza el Ayuntamiento de Puebla junto con algunos municipios, y Atlixco será sede también de este gran torneo de los barrios. Y
bueno, decirles a todos los jóvenes que va a ser gratuito, no tendrá costo de arbitraje, no tendrá costo de inscripción, no tendrá costo de campo, así es que no hay pretexto para que no se inscriban. Se contempla dar inicio al torneo el 8 de septiembre y según el número de equipos inscritos, al mismo se prevé que concluya en el mes de diciembre. Nosotros tenemos contemplado iniciar el día 8 de septiembre, que es como lo marca la convocatoria, y el término del torneo es en diciembre. Dependerá mucho del número de equipos que se inscriban, porque si hay una buena cantidad de equipos, pues va a tardar un poquito más, pero tenemos contemplado que en diciembre termine este torneo. Información de Isaac Nuevo, para 9 Noticias. El reporte de clima para el día de hoy, miércoles 12 de septiembre del 2015, es de una temperatura mínima de 13 grados, mientras que la máxima es de 24 grados centígrados. Vientos de hasta 11 kilómetros por hora, humedad del 94% y también habrá suaves lluvias. Llegamos al final de 9 Noticias. Como siempre, agradecerles su atención, felicitar a aquellas personas que estén cumpliendo años, que estén festejando alguna celebración en específico. Estamos en las redes sociales, no se olvide de ellas: Twitter @9Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco. Nuestro número de teléfono es el 2226-610457 y también estamos en el canal de YouTube Teleweb Atlixco. Como siempre, nuestro compromiso es con usted. Si está comiendo, que tenga buen provecho. Nos vemos el día de mañana. Gracias.